Entonces, aquí tenemos, volvemos nuevamente a la pizarra y miramos la mano izquierda. Recordemos que la mano izquierda se escribe en clave de fa porque son sonidos bajos. Entonces, igualmente estamos en 3 cuartos, 3 tiempos por compás. Y si observamos cada compás, vemos que son blancas con puntillo. Las blancas con puntillo duran 3 pulsos. Si vamos a leer esto, sería 1, 2, 3, ya. Como tiene repetición, por eso lo repetimos. Ok, ahora entendamos que aquí hay dos notas que suenan al mismo tiempo, suenan armónicamente, o sea, suenan al mismo tiempo, do y sol. Acá tenemos otra vez do y sol, acá tenemos nuevamente sol con fa. Se escribe así para no escribir acá la otra blanca debajo y que se preste a confusión, por eso se pone una al lado de la otra, pero como tiene la misma plica, indica que se tocan al mismo tiempo, solamente que se escriben así, pero se tocan al mismo tiempo, fa con sol y aquí mi con sol. Todas bailan con sol, do con sol, fa con sol y mi con sol, que deben tocarse al mismo tiempo. ¿Ok? No lo puedo solfear porque son dos notas al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos entonces, en otro video les voy a mostrar cómo debe tocarse, o vamos de una vez al piano, vamos de una vez al piano y les muestro cómo debería tocarse la mano izquierda. Entonces, aquí teníamos la mano derecha, la mano izquierda la vamos a ubicar a este otro lado. Entonces, do, re, mi, fa, sol, ¿cierto? Entonces, el ejercicio como está escrito dice que vamos a tocar do con sol, nuevamente do con sol, luego fa con sol y luego mi con sol. Hago los dedos así para que puedan ver, pero no es la forma correcta de tocar. ¿Cómo se toca? Se toca así con los dedos sobre el teclado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grábenlo y me muestran cómo lo están haciendo ustedes para ver si lo están haciendo bien.